Bien, la Gremial de Comercialización de Productos Pirotécnicos presentaron un amparo contra la directora de la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, debido a que les prohibió tener a la venta algunos artículos o productos. Comerciantes de juegos pirotécnicos presentaron una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia, aduciendo que la decisión de la DIACO de prohibirles venderles ciertos juegos pirotécnicos durante las fiestas de fin de año les provoca un agravio en la economía familiar. Estamos presentando un amparo en contra de la directora de la DIACO por haber tomado ella la decisión de prohibir artefactos pirotécnicos, cuando los únicos artefactos pirotécnicos prohibidos son los canchinflines y los silbadores. Ella se extralimitó en sus funciones y mencionó y lanzó el mensaje a los medios, a muchos de ustedes, diciéndoles que era prohibido vender y consumir. Ella no lo puede hacer, es un abuso. Nosotros somos miles de familias que vivimos todo el año de esto. Este es un patrimonio cultural de nuestro país. Nosotros, como el señor aquí, hemos aprendido este oficio de los padres, de los abuelos. No alguien en cualquier momento puede venir a decirnos qué vamos a vender y qué no vamos a vender. La ley establece que en 24 horas las autoridades de la Corte Suprema de Justicia deben analizar y resolver si realmente existe un agravio que se está provocando de forma directa a los comerciantes de juegos pirotécnicos y de esa cuenta otorgarles un amparo provisional. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Alex Álvarez y Hugo Morales.